NSA Supermarket, ubicado a las 210 de la Night W en Javestro. NSA Supermarkets, las provisiones siempre frescas y a los mejores precios. NSA Supermarket, el supermercado de los hispanos, donde vendemos más porque vendemos más barato. NSA Supermarket. ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Mueblería La Furnitura, en la 7 de la New May, en Javestro, con su teléfono 845-271-4566. Muebles, juego de aposento, juego de comedor, estufa, abanico, una gama de artículos. El hogar. En la Mueblería La Furnitura tiene el servicio de envío de dinero a todas partes del mundo. Mueblería La Furnitura, la casa de los mastres. Tiempo de que nosotros vamos a una pausa comercial. Pero Danilo tiene que tener cuidado como seguíamos. Claro, claro. Hay que ser cuidadoso con eso. Porque bueno, muchas personas han opinado bien y viene la guerra interna políticamente entre el PLD. Entre, y es fuerte. Y fuerte. Y eso, que no ha habido cancelaciones. Bueno, gracias como siempre, Supermercado NSA, el supermercado de los hispanos. Está en la 210 de la ruta Naidoglio aquí en Javestro y tiene 32 supermercados diseminados en toda el área triestatal. En el supermercado NSA usted consigue todas las provisiones frescas al por mayor y al detalle. Es más, yo le voy a decir un secreto a vos. Las bodegas que están en esta área se suplen de supermercado NSA. Por eso es que vende más, porque vende más barato. Supermercado NSA. Bueno, y cuando se habla de llenar Incontax por la línea y para que le salga más dinero, no hay mejor que Incontax López Intrón, una empresa que tiene muchos años haciendo este tipo de servicio y garantizado. Ahí le devuelven el mínimo centavo que el tío Sánchez tiene guardado. Y no hay misterio que para que tú tengas que pagarle después. No, no. Ahí se trabaja por las rayas, se le saca el dinero mayor posible para que usted lo disfrute. También López Intrón ofrecemos servicios que van sobre asuntos de inmigración. Llenamos traducciones, hacemos traducciones. Hacemos también lo que es la compra de tickets aéreos y de seguros, tanto personales, de vida y de vivienda. López Intrón está ubicada en la 13 de la New Main Street, Havestro, New York. Y si no puede, llámenos al teléfono 845-429-4812. López Intrón es la agencia. Lo que pasa, amigos televidentes, les voy a ser honesto, que el teleprompter hoy ha sido un día malo. El teleprompter se está yendo. Entonces estamos en día malo y hay que buscar, porque hay que tener, mire, en la pantalla y aquí. Mire, lo que no está malo es este comercial. ¿Cuál? Que entra a forma parte ya de Telemedio Digital y entra a apoyar este proyecto televisivo alternativo a través del internet, como es Telemedio Digital. High Master Clamour está en la 552, en la 181, en la San Nicola y entre la Adobón. Adobón. Ahí usted puede conseguir productos, todo tipo de productos para el pelo. Además tiene los recortes al estilo japonés. Si usted quiere un recorte al estilo japonés, pues vaya a Hey Master Clamour. También hay decoloración de pelo sin cloros, o sea, para no maltratar el pelo. Está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ramírez es el estilista profesional. Y si yo necesito comprar algo y no debo, y no quiero ir, para no ir en balde quizás. Exacto. ¿Hay teléfono? Sí, el 212-795-1085. Ahí usted puede pedir los productos y se le lleva a su casa. Mirando información sumamente positiva para el grupo de la tienda de la mueblería, señores, no dan abasto.
no dan abasto. Muchas veces va la gente y el negocio está abierto, pero no. El de los delivery están que ni hasta el dueño está haciendo delivery. La tienda, la mueblería, está haciendo su agosto con este Incontax, porque ahí hay que se está anunciando aquí. Juego de aposento, juego de comedor, la nevera y estufa, totalmente moderno. Estamos ubicados en las 7 de la Newman Street, Harvester, New York. Llámenos al 845-271-4566 y compre con lo que le dio el tío Sam, lo que necesite su hogar, para que no se quede después que perdió la oportunidad de comprar bueno y barato. Mire, White Spirit Liquor Store es una tienda de licor store que está en la 187 de la Ruta 9W aquí en Houston. Ahí hay de todo el licor que usted busca en este país. Está ahí en White Spirit Liquor Store. Hay unas atenciones muy agradables. Ahí hay un moreno que cualquiera que lo ve dice, no, pero este moreno que sabe hablar inglés. No, ese habla más español que nosotros, para que sepa. Y tiene trato para tratar, y tiene trato para tratar a la gente. Cliente, y sí, está eso. Abierto de las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Dice, son 13 horas que yo estoy aquí para darle servicio a nuestra gente. A la gente de buen gusto. Exacto. Buenos vinos, buenos whisky. Mire, ahí está, allá están los mejores vinos franceses, están ahí. Sí, pero a propósito, y ahí está también lo que a usted le gusta a veces, le gusta el tequila, Cuevos. Ah, yo tengo un amigo que está entusiasmado con el vino. Dice el que estaba en una ceremonia de esto. Ahora, yo a mí no me gusta el vino. El vino y un trago de Johnny. El vino es para pájaro. No. Salcedo Cargo Express, la compañía más segura y confiable para enviar alguna mudanza, cajas de comida, de ropa hacia la República Dominicana. Usen nuestros servicios. Llámanos al 718-293-7272. Aquí está su representante Miguel Peguero para atenderlo. Y si llegó o usted sospecha que llegó a República Dominicana su envío, pues llámenos al 809-577-2350. Salcedo Cargo Express, seguridad y rapidez garantizada. Y a la hora de que usted necesite una compañía para enviar un documento, usted necesita una compañía para enviar cualquier paquete a todas partes del mundo, usted tiene que utilizar los servicios de Mio Boss Store. Mio Boss Store está en Plaza Fomos, aquí en Ganeve, en la 120 de Ramapo. Está Mio Boss Store. Usted consigue ahí los servicios de sello gomígrafo, suplidor de oficina, todo lo que usted necesite para su oficina, ahí está en Mio Boss Store. Además, sello postal. Si usted también necesita un P.O. Box con dirección, pues usted puede ahí separar su P.O. Box y le dan su llave. Usted entra y busca la hora que usted quiera, 24 horas, 7 días a la semana. También es representante exclusivo de UPS, DHL y Federal Express. Mio Box Stocks. Mire, si usted tiene que hacer un viaje largo y no quiere coger estrés de carretera, no se preocupe. Llame a AA Taxi, la compañía segura y confiable. Llámenos al teléfono 845-358-8888 y de seguro que va a llegar a su destino relax, seguro y confiable. Mire, la Brisa del Cibao Restaurant está en la 3779 103 Street en Corona, Queens. Ahí usted puede disfrutar, degustar de los mejores platos nacionales e internacionales. La Brisa del Cibao Restaurant también le ofrece a usted lo que son el buffet para cualquier tipo de evento. Usted tiene que llamarles al 718-205-4941. Ahí está Miguel Abreu, que pronto viene para Harvester. Es posible que venga el fin de semana. Qué bueno. Viene a compartir con nosotros y aquí lo vamos a esperar. La Brisa del Cibao Restaurant, comida típica dominicana, especiales en marisco. Y cuando se trata de reparar vehículos, aquí no hay mejor taller y más preparado que JJ Auto Reparación. JJ Autorreparación está en la 66 de la Rey Roa en Ganeve. Ahí usted puede confiar porque hay manos expertas donde usted puede poner su vehículo. Ahí usted puede darle el tunor, el cambio de aceite, todo lo que necesita su vehículo. Usted lo puede conseguir en JJ Autorreparación. El teléfono es el 845-271-3987. JJ Autorreparación. Bueno, seguimos. Hay que decirle, amigos televidentes, que ya el tramo para escoger el Papa sustituto de Benedicto XVI va en proceso. Ya la mayoría de los cardenales están, ya la Capilla Sistina fue habilitada, cerrada, para en breve iniciar el cónclave donde se ha de escoger el sustituto de Benedicto XVI. Pero hay un tranque. ¿Cuál es el tranque? Hay un tranque ahí porque supuestamente y alegadamente, ajá, se dice que ya la primera reunión de los cardenales
se efectuó y se iba a sacar la fecha para el conclave. No se llegaron a acuerdo. Se está diciendo que entre el 5 y el 10 oficialmente va a ser. ¿Entre el 5 no y el 10 no, de qué? De este mes, pero no se sabe. ¿Será de entre el 10 y el 15? Bueno, pero no se sabe. ¿El 5 ya pasó? No se sabe, pero no se sabe, pero puede ser el 8 y está antes del 10. Ah, bueno, pero yo no sé. ¿Qué ocurre? Ellos están ahí. La Iglesia Católica no está bien parada. No está. Porque, mire, está en una etapa difícil. Hubo varios. No, pero yo sé de un cardenal. De un cardenal, no, de un sacerdote. Okay. Que sacó un flyer, por decir, una foto de Benedicto XVI. Ajá. Y dijo que él jamás debía haber renunciado. Oye, con los feligreses en el frente. Sí. Jamás debía haber renunciado. Porque el que se elige para el papado tiene que morir en el cargo. Que morir en el pie del cañón. Abandonar, porque eso se llama un abandono. El problema es que. Oiga, un abandono de la Iglesia Católica. La abandonó. Porque la Iglesia. ¿Y sabe qué hizo él? Cogió un y quemó la foto de él. Y lo peor del caso. Lo peor del caso es que lo llevaron preso. Ahí hay un. Se lo llevaron preso y le dijeron, no, que eso es una. Después dijeron que fue una depresión, que él estuvo. En un programa anterior. Yo no creo en eso, ¿qué problema? Hay problemas. En un programa anterior esbozábamos las posibles alternativas que provocaron la renuncia de Benedicto XVI, amigos televidentes. Y con el pasado de los días se ha ido comprobando, se ha ido criticando, y hay una fuerte crítica a nivel de la Iglesia Católica, que tiene que venir un Papa que venga a poner en orden la casa, porque la Iglesia hay un desorden. La Iglesia perdió el rumbo para muchos católicos, sí. Porque muchos sacerdotes se aprovecharon de sus vestimentas, de sus responsabilidades para violar niños, coger hombres, malversar dinero. Se dice que el Vaticano gasta más de lo que está produciendo, y la mayoría de parroquias están así. Pero tienen mucho dinero. Ok, pero independientemente, pero ¿sabe cuánto tuvo que pagar? Hay estimado que aquí en Estados Unidos hubo que pagar más de 3,000 millones de pesos. Bueno, el año pasado, solamente en un año, yo creo que en el estado de California, ellos pagaron $500,000 Entonces, solamente en un estado. No, y a una gente quizás, a una sola gente. Por abuso, porque pedofilia. A los otros maquitos. Bueno, pues. Ya la Capilla Sixtina está cerrada, está ready para el cónclave. Muchos esperan que venga un Papa con una visión renovadora de la Iglesia que tiene que ser relanzada. Y hay que esperar, porque hay candidatos que están en ese tenor, pero hay otros que no. Y ahí está la puja de quién va y quién no va. Si la Iglesia cae un sacerdote de la línea del Benedicto XVI, no hay sanción contra nadie. Y probablemente sí el rebú que hay y que provocó la renuncia de Benedicto XVI. Otro tema. Y hay que enfocarlo. El secuestro fiscal, usted lo va a enfocar. Sí, voy para allá. Sí, hay el secuestro. Ese nombre a mí no me gusta. Me impacta. A mí me encanta porque fue el propio presidente. Que lo colocó. Dijo que hay un secuestro fiscal. Cuando yo vi eso, manejado por los republicanos en el Congreso. No quieren ceder. Secuestrado. No quieren ceder. No quieren y nada. Y ya las consecuencias se van a sentir. Sí, y sobre todo los pobres. Sí, ajá. Y lo advirtió, son $85,000 millones de dólares, hasta en la boca es grande. No, que no caben, yo no sé, a cualquiera que le dan esa cantidad, no llega. Computadora dice error. Sí, error, porque es demasiado. Demasiado. Mira qué ocurre, amigo televidente, señor Díaz. En este caso de los congresistas siguen inmersos en mantenerle la actitud renuente, dura, difícil al presidente Barack Obama, y más ahora con la situación del pasado proceso electoral. El candidato presidencial de los republicanos, Mitt Romney, salió a hablar ahora en NBC, yo creo que fue que habló, diciendo que él cometió error al no acercarse, no entonar con la minoría. Lo que pasa es que los republicanos no creen en la minoría, y la minoría fue que llevaron a Barack Obama. Pero que la mayoría, y ahora la mismo, minoría, la mayoría, y ahora los mismo, hispanos son los que tienen el control, el sartén agarrado por el mango en cuanto a elecciones. Para que entonces, ¿qué ocurre? Ellos no perdonan todo lo que sea en contra de posibles beneficios para las mayorías pobres en este país, y las minorías está siendo bloqueada porque los republicanos ahí que están vengando no quieren saber de Obama. Todo lo que planteó Obama lo tumban, lo quieren tumbar. Mire, y ahí está el problema. Miren, nosotros no nos hemos hecho eco de un tema que incluso ha llegado, que viene desde República Dominicana para Estados Unidos. ¿Cuál es? El tema de Bob Menéndez.
Oiga, salió a relucir informaciones nuevas, sí. Informaciones con de este muchacho Miazara, ¿cómo que? Masara. Guido Gómez Masara. Guido Gómez Masara, porque yo le puse así, porque él me dejó plantado varias veces en Canarias. Yo le dije, tú eres un azaroso. Guido Gómez Masara también dio unas declaraciones muy fuertes con relación a Bob Meléndez. Incluso su visa está cancelada por él, promovida por Bob Meléndez, donde le, y él, y porque supuestamente un amigo de Bob Meléndez es quien lo patrocina. El doctor Meléndez, que yo creo que es dentista, uh-huh. Y ese doctor tenía unas relaciones sentimentales con una joven. O sea, él compra sexo, un comprador de sexo. Bueno, pues de ahí es que se le acusa de que Bob Meléndez fue a refrescarse a Estados Unidos, a la Dominicana. A vivir la vida buena. De ahí es que se le acusa y él dice que no. Pero bueno, yo no sé, porque él quiere conservar quizá el poder y quiere conservar. Pues usted sabe qué cosa, si aquí descubren que usted es infiel. ¿Lo destituye? Sí, tiene que renunciar. Ah, pero Bill Clinton fue por ser presidente. Y la popularidad que él tenía en ese entonces. No, y por ser, por la popularidad. Pero y que los demócratas estaban en el poder. Sí, en el Congreso. En el Congreso. Pero Spitzer, el gobernador de aquí, tuvo que renunciar. ¿Usted recuerda la clienta 809? Ajá. Ahí pagaba $8,009 por cada noche. Y por eso pusieron la clienta 809 en la habitación 809. Entonces Bob Meléndez está en la mirilla. Sí, no. El FBI está investigando eso. El FBI está investigando ese caso. A propósito de eso, salió una información de donde ahora el poder mediático está sacando a relucir de que a la muchacha que no conoce a Bob Meléndez se le obligó a que hablara, que lo acusara. ¿Y a quién se ubica? A un tipo que no se conoce del PRD. A un tipo que hizo campaña por el PRD, que ni se conoce, abogado, que ni se conoce. Hombre feo, prieto. Que no se conoce. Nadie sabe quién es. Pero es un abogado de la alta alcurnia, parece. Pero ¿qué ocurre? Pero sin embargo, su papá vive. Yo quisiera que en la miseria vive el papá. Así de ese es, señor. Muchas veces los papás no están viviendo los pobres. Entonces él vive en una cabaña oculto. Donde hay para llegar a la cabaña, que pasa un callejón. Y después detrás de ese callejón. Hay una lucidez grandísima. Bueno, pues mire, ahí está, se está ubicando a la gente del PRD, que fue que soltó la sopa sobre Bob Meléndez. Y hay que esperar. Lo que pasó fue que alguien quiso, vamos, y dijeron, Bob Meléndez vino a prostituir aquí. Sí, ya, y con esas cosas fue que dijeron así, con esa palabrita. Soltó. Mire, y se ha desatado una, ¿cómo que le llaman? Una olla de grillos. No. La tapa al pomo. Oye. Se le quitó. Mire, vamos aquí. Una Pandora. Vamos aquí Dominicana. Tocar el tema de Tamboril. Rafael Guareño, ¿usted lo conoce? Sí. Cariñito, mi amigo. Un personaje Guareño. Muy popular en Tamboril y Javestro, New York. Un hombre que ha estado dedicado a ayudar, pide y ayuda, da. Ocurre que él estuvo recientemente en Estados Unidos. Resolviendo algunos elementos de Incontax y otros detalles que él siempre viene. Él retornó a Dominicana. Y la información es que él cuando volvió a su negocio. Lo atracaron. No, que llevó un dinerito de aquí. Cuando llegó a la casa, ¡ay, Michelito! Mire, la puerta. Eso, mire, a mí me causó risa. ¿Por qué? No. O sea, no, yo sé, no, porque es lamentable el hecho. Pero a mí me causó risa porque por ser aguareño, es lo que yo me pregunto, ¿por qué no fue a otra persona? Que tenga más, porque Guareño viéndose a pedazos. Un hombre que le debe estar blanco el parque. Que si llevó algo de aquí. Quizás $500 o $600. Pon tú que llevara $1,000 o $2,000, pero es que aguareño. Un hombre que... Entonces, eso viene a relucir. Pero es lamentable. Eso viene a relucir porque precisamente, recientemente, Pedro José Peña, un amigo mío que estudiamos, participamos juntos en el Teatro Popular Cantón, un buen actor en ese entonces, y ahora dedicado a la religión, publicó en su Facebook que Tamboril era la tierra del pecado. Eso cayó mal en la administración municipal, la información que yo manejo. Él no quiso atacar a la administración municipal. No lo quiso, se lo voy a decir. Porque eso es lo que pasa, no fue de doble filo. No, de doble filo no. Él habló en base a la Biblia. Acuérdate que cuando hay un sitio donde hay de todo,
la Biblia lo ubica como la tierra del pecado. Del pecado, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Él invitaba a una adoración para orar por Tamboril, porque la paz vuelva a Tamboril, porque no haya hechos delictivos, porque las jóvenes no caigan en vicio. Que eso es lo que pregunta la diferente iglesia, la diferente religión. Sin embargo, fue llevado a otro contexto. Claro. En el caso particularmente, yo escribí él abogando porque haya paz en Tamboril. Pero en la administración donde su hermana, Ligia Peña, es vicealcaldesa, porque sabelo todo del PLD, me ha manifestado, me dijeron por Facebook que es vicealcaldesa, no vicesíndico. Bueno, pero eso es nuevo, eso lo trajo Leonel Fernández un año antes de salir del gobierno, dijo que vicealcaldesa. Iba a cambiar de secretario a ministro. Exacto. y de síndico alcalde. Y de secretaría a ministerio. A ministerio. Secretaría de Educación, no, Ministerio de Educación. Exacto. ¿Sabes? Pero el lenguaje de Juanito, pero, de Juanito del barrio mío. Es el mismo burro con diferente aparejo y punto. No, eso él no tiene nada que corregir ni nada. No, no. Porque en la Academia de la Lengua Española es síndico. Sí. Nosotros que nos ponemos fue de alcaldesa, eso viene de España, y en Tenerife, España, por allá por Tenerife, que es más se usa eso. Uh-huh. Y usted no tiene ningún catalán ni nada de eso para venir a corregir. Bueno, pues la información que manejamos que asistió mucha gente orando por la paz emocional de los tamboleños. Debieron haber ido incluso las autoridades. Sí. Porque fue por ellos, porque sí. Él decía en el comunicado que hay que orar para que las autoridades del municipio de Tamboril sean iluminadas por Dios para hacer cosas Mira, buenas. Más que sensible a las críticas. Lo que pasa es que ellos debieran a cada instante, a cada cierto tiempo, promover proyectos que involucren a toda la sociedad pro paz, porque el síndico de Tamboril tiene adelante 67 seguro o más guardaespaldas, porque todos los empleados, si él está en actividad, por agradecimiento, por obligación, por amistad, lo respaldan, lo apoyan y no le va a pasar nada. Pero ¿qué ocurre? Tamboril es amplio y hay muchísimos problemas. No, entonces, claro. En cada actividad que vaya al ayuntamiento en pro de la paz, eso es saludable y la gente entiende que eso debe ser correcto. Y no ser sensible. Todo el que habla algo sobre la gestión municipal. Pero que es ellos, lo que pasa es que le dan mala interpretación y la cosa uno la dice y la gente interpreta lo que quiera. Exacto, eso porque es verdad, lo mismo que usted coge una biblia y lee un paisaje, usted interpreta lo que usted quiera, si es bueno o malo. Así o es. Lo pone en el medio, y eso es quizá lo que le pasó a él. Él dijo que es tierra del pecado. Sí. y eso realmente es, pero ustedes lo vivieron. Usted coge la avenida de ¿cómo se llama? El Boulevard, la avenida del Boulevard. Exacto. Y eso es un despelote los fines de semana. Ahí se bebe, ahí es de todo lo que hay. Entonces, pero, bueno, el clásico ya, finalmente. El clásico mundial de béisbol. Sí, el clásico mundial de béisbol está en viento en popa. No sé quiénes van a calificar y quiénes no van a calificar. Cuba ya entró a la primera ronda, pasó a la primera ronda. Oye, Cuba ha estado. Los juegos son tardes, me sirve. Sí. Son sumamente tardes. A la 1 de la noche en hora de Estados Unidos. Allá son como las 6 de la tarde. Y a las 5 y media de Estados Unidos también. Exacto, pero ¿qué sucede? Yo estuve viendo el equipo de Cuba, muchachos jóvenes, todos, que lamentablemente están en Cuba. Así es. Lamentablemente están en Cuba. Si estuvieran aquí, quizás no fuera nadie. Pero el equipo está muy bueno. Hay un equipo que es el de Corea. Hay otro equipo que le llaman China Taipei. Sí. Que esos son los equipos que yo he visto. Pero Dominicana, por lo menos está vivo. Este jueves. Yo creo Este jueves ya comienza el grupo de Dominicana. El primer encuentro va a ser con Venezuela. Va a lanzar, según Tony Peña, Edinson Volquez, un buen pitcher de los Rojos Cincinnati. Y hay la visión, los cronistas deportivos dominicanos dicen que el equipo va flojo, pero muchas veces los que están hacen mejor trabajo que las grandes estrellas que debían estar. Exactamente. Y probablemente nosotros vamos a hacer un papel, y yo apuesto, después vamos con Puerto Rico. Yo pienso que nosotros en ese grupo no vamos cómodos, pero no que vamos muy difícil. Se lo digo. Mira, ahora. Pero el clásico ha tumbado también la Liga de la Toronja. Sí, pero tú se das cuenta de esa situación. Yo pienso que el clásico habrá que dejarlo, porque que ve los juegos, hay nuevos fanáticos. Es que son tarde y además sí, pero como son peloteros que nadie conoce. Pero como quiera, mire, si un Ramírez
El viaje estado con el equipo dominicano, la gente va a verlo. Usted dice Manny Ramírez. Ok, Manny, por el show, man. Bueno, yo no sé. Bueno, mire, antes de irnos, una pincelada de farándula. A los secuestradores mexicanos que le gustan hacer secuestro, cuidado con secuestrar a Luis Miguel, porque él se puso un chip, tiene un par de chips en su cuerpo que le dice dónde está. Sí. Sí. Así mismo el presidente de los Estados Unidos. También tiene chip. Así que, y lo que dijo Sergio Vargas, como usted dijo en el principio del programa, es posible que Sergio Vargas no... Ya esté vedado en Telemicro. No pise más los estudios de Telemicro. Estudio de pájaro, dice. Más sin embargo, Telemedio Digital está abierto para él. Pero porque aquí si no hay pájaro. No hay pájaro. Pero él dice que Telemicro es un canal que está lleno de pájaros. Yo realmente no tengo nada en contra de los de pájaros. Pero hay muchos pájaros que no están haciendo nada. Otros que son profesionales, que realmente cogieron el asunto como profesional. Exacto. Como Don Harry Ramírez, el otro que lo acompaña, ¿no? Casilla. ¿El Casilla? No es Casilla. Sí, el que es venezolano. Él. Sí, es venezolano. Yo creo que Casilla, apellido que sí, ese señor. Bueno, ¿Es la señora? ¿Cómo? ¿Qué califica? ¿Harry es una señora o un señor? ¿Cómo? No, Harry es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. No, claro. Así el venezolano. Así también es. Y ahí está el circo de los pájaros. Digo, el circo, como el circo de los pájaros. No, es el circo. Los dueños del circo. Los dueños del circo. Los dueños del pájaro. No, pero eso no se sabe si son hombres o mujeres, porque hay uno que dice, a mí me gustan las mujeres y los hombres. No, Enrique Crespo. Que le gustan su macho y sus mujeres. Ajá, pero él no estaba saliendo con esta muchacha. Buenísima, que está ella, la que es conductora ahora ahí. Cuidado, ¿quién? Cuidado. No. ¿Se acabó el tiempo? Sí. Bueno, gracias a NSA. Bueno, gracias como siempre al supermercado NSA, patrocinador oficial de este espacio comentando la actualidad. Gracias también a Hey Master Clamour de Ramírez, el estilista más completo que tiene la ciudad de Nueva York. También la gracias a la brisa del Cibao Restaurant, a White Spirit Liquor Store y también a Mio Bots Stocks. Igualmente las gracias a López Intrón, la agencia, a AA Taxi, a JJ Autoreparación, Salcedo Cargo Express y la tienda La Mueblería. Bueno, antes de irnos hay que decir que el niño se portó bien y hay que enviarle un saludo. Un saludo para Luis Manuel Quesada, Canchanchan, que está en el estudio conmigo. Exacto, hijo de mi amigo Manuel Quesada. José Manuel Quesada. José Manuel Quesada. Abogado que está en el bufete de César Álvarez todavía. Sí, está ahí todavía. José Manuel. Sí. Entonces, un saludo así especial que... para don Luis Manuel, mi Canchanchan. Se portó bien. Gracias, amigo televidente. La invitación es para que estén con nosotros en un espacio más de Comentando la Actualidad, una producción de Tony Domínguez. Y siempre le acompañan estos dos caballos. Ramón Martínez y feliz día.